Ok, seguimos por ahí, ya vienen por ahí los caballos, ya están entre los caballitos. Los lleva en su lista, no se ocupa de gran trayectoria para dejar historia en la pista. Tal es el caso de ese caballo al que llaman el paracaidista. Lo compraron allá en Oklahoma y pronto empezaron a entrenarlo. Su dueño se llama Héctor García, de Zacatecas originario, de un pueblo en la región de Los Pinos que se llama el Espíritu Santo. Raúl Rodríguez, su entrenador, de La Paz, Gran Morelos, Chihuahua. Raúl Junior y Alonso el Gordo, piezas importantes en la cuadra y en los lomos del paracaidista. El famoso Carita siempre anda. Y ahí le va el saludo para Jaime, para Lionel, el Chino y los Chiles Boys. ¡Ahí estamos, viejos! Su primer carrera fue una tercia, ganando con boquete a los Ayos. Cuadra el Rey y cuadra Don Alonso eran los dos partidos contrarios para ser primerizo en la pista. Jugó muy buen papel el caballo. Su segunda en el carril 3R's, en una sexta lo acomodaron los piedreros con el 20-20. Se dice que hasta de faja hablaron, pero con dos cuerpos en la meta, los del paracaidista ganaron. Los de cuadra La Paz agradecen y mandan un saludo al cubano, pues con ellos está siempre puesto y al 100% los ha apoyado. Verdes son 150 mil.